Panamá, oye. Señores, ¿qué está pasando en Panamá? Hay muchísima intolerancia. ¿Por qué está pasando esto? Peleas, que si golpes a los buses, que si golpes entre la gente, ¿qué está pasando? Vinimos aquí a la calle a preguntar a la gente a ver qué piensa que causa la intolerancia en la gente, en la calle. Recuerden seguir en mis redes sociales, @bicami. Vamos a ver qué pasó. Leche de leñiga, a mí dame guaro. Che. Preño de una de la gata que yo agarro. No me gusta que me joda mientras como mi pescado. ¿Usted qué cree que causa la intolerancia? No puede ser. La gente que salen de la casa con problemas y no se controlan ellos mismos. Allá no hay paciencia. No hay paciencia. Cero tolerancia. Así mismo es. A veces mucha estrés, tanto en el trabajo, en la casa. Depende de la situación económica también. En verdad, estamos mal. Las personas nos sentimos estresados por la situación de los tranques. Uy, usted vea los tranques que hay. Es verdad. Hay que respirar hondo, mirar el cielo y ya, pues. Soportar. No podemos hacer más nada. Esperemos que se hagan cambios, ¿no? Claro, esperemos que se hagan cambios y que la cosa mejore. Es una pérdida de tiempo. Varela, la plata del pueblo se respeta. Eso es lo que produce ese estrés. Situaciones como las que estamos viviendo. Un gobierno indolente y que no le interesa con el pueblo. Y que el pueblo, que el pueblo coma, por favor. Hay que familias panameñas, se la mando directa al señor presidente, que ¿oye? Comen una sola vez al día. Yo le digo la verdad en su cara. ¿Usted cree que es una buena solución para eso? Pelaba. Bueno, ya la solución es que baje nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque ya Dios. El pecado le ha llegado hasta allá arriba. ¿Ves? Mucha muerte, mucha violencia entre la familia, los mismos padres con los hijos, los sobrinos con los tíos. Es verdad. Todo, todo, los hermanos, claro. nadie se tolera. Leche de la ñinga, no, a mí de no guaro. Preño de una de la gata que yo agarro. No me gusta que me joda mientras como mi pecado. ¿Cuál puede ser el mensaje directo a esas personas que están en la calle, pierden la cordura y agarran las rabias con otra persona? ¿Cuál es el mensaje para esas personas? Que debe ser prudente y confiar en algunos elementos de la justicia. Yo creo que todo no es perdido. Y dé un ejemplo. De un ejemplo. Los niños imitan mucho a los adultos. Y si ese es el ejemplo que estamos dando, podemos de alguna manera indirecta estar formando maleantes en nuestra niñez y eso es incorrecto. El futuro de Panamá está en sus niños. Entonces nosotros aprendamos a comportarnos y a ser tolerantes y prudentes y sobre todo ejercer en alguna de las posibles la autocontrol. La compró él, mira.